Ecomundo, ojalá 4RD. Hemos querido comenzar con el himno del 14 de junio, el himno de los que, de la raza inmortal que llegaron por Constanza, Maimón y Estero Hondo, y que constituía un grupo por aire, mar y tierra, lo único que en una tiranía como esa, imagínense. Y realmente es una pena que este himno no pueda tocarse en las escuelas dominicanas. Es una gran pena. Es una gran pena que si vamos al acto del 14 de junio, el domingo, no nos vamos a encontrar ningún político. Quizás un político que pasa por ahí o algunos que tienen familiares directamente vinculados o su familia o cercanos. Solo la izquierda, con toda su atomización y con todos sus errores que los tiene, asisten sin fallar. La UAS y otras instituciones, con todos los errores de la UAS, es la única que celebra el 24 de abril de 1965. Y el gran problema nuestro es que los intereses burgueses avanzados que liderearon el triunfo de Bosch, la constitución democrática, y que lucharon contra la intervención militar y contra Balaguer, perdieron. Perdieron con heroísmo. Dieron su vida. Por lo menos la dictadura quedó atrás. Pero los ideales de esa generación están pendientes. El gran problema de la generación de relevo es que estamos pendientes, estamos en deuda. Con José Cordero Michel, economista brillante, todavía no se ha podido hacer un estudio más completo, más original, más creativo, mejor fundamentado en fuentes internacionales, educado en Inglaterra, en Francia, un estudio brillante sobre la era de Trujillo. Y ese grupo, eso está editado como libro, un libro pequeño. Hay grandes libros de la humanidad que son pequeños. Doctor en la Sorbona, con un libro sobre Trujillo. Vino en la invasión y murió en la invasión. Johnny, pues subirá mi niño, el hermano menor de los Mejía Ricard. Y una pléyade enorme, Poncio Pou Saleta, sobreviviente. Realmente pienso que el programa mínimo de 1959 no lo hemos cumplido como generación. Y ha habido debates sobre las generaciones. Pero definitivamente no le hemos cumplido a cerca de 150 y tantos, donde había lo mejor, digo lo mejor, en el sentido de la intelectualidad, en el sentido de la honestidad, de la entrega, del sacrificio. Y habría que contar el movimiento clandestino contra Trujillo, que era el que iba a operar por tierra. El 14 de junio, ahí está Manolo Tavares, que se fue a la montaña. Por eso que yo decía de la exacerbación de los conflictos. Cuba Revolucionaria, República Dominicana, el hecho de estar al lado de Cuba Revolucionaria quizás influyó, seguro que influyó, porque eran movimientos democráticos burgueses, yo lo decía, Antonio Guzmán, empresarios que apoyaban la Guerra de Abril. Ese movimiento no era un movimiento dominado por la izquierda, no lo era, ni por los comunistas. Los comunistas participaron activamente y dieron su vida y jugaron un rol muy importante, pero eso no era un movimiento de naturaleza comunista. Pienso que tenemos que pensar, porque ahí está la gente de la Manacla, ahí está la gente de los 12 años que murieron,
pienso que lo que pasó después de 1984, después de abril de 1984 para acá, con la vuelta del anciano caudillo, ciego, hasta lo que tenemos hoy, tenemos que hacer un balance y mirar hacia el 2030, hacia el 2040. Vamos arriba, no le cambie. Ecomundo, ojalá. Pero tengo fe en el pueblo dominicano, profunda fe, esperanza, fuerte convicción de que este pueblo saldrá adelante, pasará penurias, retrocederá, pero seguirá adelante. No me cabe la menor duda que este pueblo que ha triunfado en playas extranjeras, y hay que ver lo que es pasarse meses lavando inodoros en Nueva York o haciendo cualquier cantidad de cosas para imponerse como una comunidad y hoy día controlar todos los supermercados de la ciudad de Nueva York. Una organización poderosa controlada por supermercados. Todos los supermercados, la mayor parte, comenzaron por las bodegas. Los dominicanos en diferentes sitios en los Estados Unidos hemos demostrado garra, trabajo, honestidad, limpieza, legalidad, cumplimiento. Por eso en el día de ayer ponía las 305 estudiantes meritorios, excelentes, premiados por notas sobresalientes en Nueva York. Igual pasa en New Jersey, en Boston, en Connecticut, en Filadelfia. Eso está preñado de dominicanos por todos lados. Pienso que el gran problema de nosotros es que tenemos una sociedad ya organizada. ¿Cuántos jóvenes dominicanos trabajan hoy día en Estados Unidos, en Europa? Las becas, muchos de ellos con universidades se quedan en los Estados Unidos. El gran problema nuestro es que seguimos con parámetros premodernos. Ahí está el desfile dominicano en Nueva York. Eso es un monstruo, el desfile dominicano en Nueva York, de organización, de limpieza, de trabajo, van las autoridades de Nueva York. Y yo pienso que nosotros tenemos futuro y yo creo que hemos sabido tomar decisiones importantes. Ha habido traumas, ha habido dificultades, ha habido problemas, hemos echado para atrás, pero yo pienso que tenemos un futuro por delante. Hoy es viernes. Yo espero que la celebración del 14 de junio, el domingo, sea una celebración como se merecen y que por lo menos el Estado, las diferentes instituciones estatales, pueda honrar esta fecha patria. Creo que el Ejecutivo en el 24 de abril hizo lo propio. Creo que no se había visto esto. Pienso que ahora debe hacer lo propio. Yo creo que el problema es que salimos en muchos aspectos derrotados por una coyuntura compleja al lado de Cuba revolucionaria. Pero es el momento de volver a esos parámetros, esos orígenes, a esos principios que normaron a la República Dominicana para convertirla en una nación que impere la ley, que impere la justicia, que impere la equidad, que impere la transparencia, la limpieza, la honestidad, la ética, a toda prueba. No solo el himno del 14 de junio es un himno trascendente, el himno nacional dominicano es un himno extraordinario.
Pienso que el himno de la Guerra de Abril también es un himno extraordinario. Y yo creo que nos sobran héroes, nos sobran héroes en los países desarrollados, y he vivido fuera muchos años. Los héroes se tienen en grandes estatuas. Recientemente he visto que al lado del Archivo General de la Nación, donde un historiador extraordinario, Roberto Casá, ha hecho un trabajo de una enorme importancia, hay una pequeña estatua en un semicírculo que no tiene un busto. Es curioso, para que veamos, yo no sé de dónde está el ayuntamiento, porque haciendo parque y manteniendo los 5 años cerrados y después gastando una cantidad de dinero inaudita, sin auditoría social, no tiene estatua. Y yo pienso que aquí hay un gran problema, y es el siguiente, y es que debemos mirar adelante, debemos bajar al malecón, o donde quiera que estemos en la montaña, porque este es el país que tiene más montañas de todo el Caribe. Cuba es muy bajita. Pienso que todos los dominicanos debemos comenzar a ser mejores cada día. No es un problema que venga desde arriba. Tenemos que comenzar por nosotros mismos. Cada uno consigo mismo, consigo mismo. Vamos a ser mejores. Vamos a ser mejores. Y esa es la base para crear un control social desde abajo. Ecomundo, ojalá 4RD, que pasen buen fin de semana. We'll be right back.